Bien. Fíjese, aquí tenemos la punta de prueba del osciloscopio. Estas puntas de prueba del osciloscopio son puntas especiales que internamente tienen resistencias, condensadores. Fíjese, aquí por ejemplo hay un condensador variable que uno puede controlar mediante un destornillador de plástico. Este control que está acá. Y yo lo pongo siempre la punta de prueba en por 100, porque ahí trabaja la resistencia interna de la punta de prueba, que pasa de los 9 megaohmios y me transforma en un osciloscopio que tiene una impedancia como de 10 megaohmios aproximadamente. Con esa impedancia yo no altero ningún circuito electrónico. Al decir que no altero es que no le quito corriente haciendo mediciones a ningún circuito electrónico. El osciloscopio es el instrumento más preciso para nosotros, los electrónicos, ya que con él podemos observar las señales que ocurren en los circuitos electrónicos, en los procesadores, etc. Esta punta, cuando está mal calibrada, hay que mover este control que está acá, y uno se da cuenta que está mal calibrada porque los osciloscopios traen generadores que entregan onda cuadrada, y esa onda cuadrada tiene que salir cuadrada. O sea que si sale con algún declive o algún ángulo, etcétera, uno lo controla mediante esta resistencia variable que está acá. Recuerden que yo tengo osciloscopio y es por eso que, bueno, he tenido un poco de más éxito en mis reparaciones cuando trabajaba, porque ahorita no trabajo, ya que me he dedicado a dar clases, debido a que la persona con el tiempo, cuando se va haciendo mayor, va perdiendo facultades para la electrónica. La vista comienza, la tembladera. Fíjese, yo ahorita estoy señalando con el puntero, todavía no me ha dado la tembladera así fuerte, pero algunas veces cuando estoy nervioso me da la tembladera. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Una de las cosas que quiero, pues, mediante estos videos, es transmitir mis conocimientos lo más claramente posible y la verdad de las cosas de electrónica. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.